Thank Aquí en el podio Podemos sin mascarilla, luego me la pongo otra vez. ¿Sí? Igual se la tiene que quitar, pero cuando esté aquí, gobernador. Y cuando se siente, se la pone de nuevo. Usted puede llegar y se la quita aquí. Bien, muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa que ofrece el Banco Central de la República Dominicana para presentar y poner en circulación los resultados de la nueva base del índice de precios al consumidor IPC. Preside esta rueda de prensa el señor gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizu. Y le acompañan la señora vicegobernadora Clarixa de la Rocha de Torres el gerente Erwin Novas, el asesor de la Gobernación y del Banco Central, Julio Andújar, el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiar y Financiera, Joel Tejeda, el director de Programación Monetaria, Joel González, y el subgerente de Cuentas Nacionales, Ramón González, quien tendrá a su cargo la presentación de los resultados. Recordamos a quienes nos siguen por YouTube y por las redes sociales institucionales que pueden formular sus preguntas a través del chat de YouTube y también por el WhatsApp. Enseguida escucharemos las palabras del señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. No tengo... No me estoy enfocando. Señora Vicegobernadora del Banco Central, licenciada Clarissa de la Rocha de Torres, señor gerente, licenciado Erwin Nova Bello, señores funcionarios, amigos todos, en nombre de las autoridades del Banco Central y del mío propio, me complace darles la más cordial bienvenida a la presentación y puesta en circulación de los resultados de la nueva base del índice de precios al consumidor IPC. En esta ocasión ponemos a la disposición de todos ustedes y del público en general el documento con los principales resultados y una síntesis metodológica de esta nueva compilación. El IPC, es decir, el Índice de Precio al Consumidor, tiene como objetivo estimar la evolución del costo de vida promedio de los hogares a través del seguimiento de las variaciones de precios de los bienes y servicios que componen la canasta familiar. El Banco Central de la República Dominicana, como responsable de la compilación del IPC, tiene una larga experiencia y tradición en el levantamiento de precios en los diferentes establecimientos en todo el territorio nacional. La institución siempre ha cumplido con su compromiso de generar estadísticas de la más alta calidad para, tomar, para toma de decisiones siguiendo siempre los lineamientos metodológicos internacionales. En efecto, mis amigos, el sistema de compilación de precios implementado en el Banco Central ha sido un referente y modelo en la región por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien ha coordinado asistencia técnica y pasantía a diversos países basadas en la experiencia de la República Dominicana. Como es de esperarse, los hogares experimentan cambios en sus patrones de consumo a través del tiempo, razón por la cual se amerita realizar aproximadamente cada 10 años una actualización de la canasta básica de bienes y servicios para mantener la debida precisión sobre los hábitos de compra de la población. Para llevar a cabo este proceso se realiza una encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, ENGI que en el caso que nos ocupa fue levantada por el Banco Central durante todo el año 2018 y sirvió de insumo fundamental para definir la nueva canasta básica de bienes y servicios, así como los coeficientes de ponderación para calcular el índice de precios al consumidor IPC y el costo promedio, promedio de la canasta familiar nacional. A partir de los resultados de la ENGI 2018 y de los criterios metodológicos implementados, la canasta actualizada del IPC quedó conformada por 364 bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de las familias dominicanas. Estos artículos constituyen el 90.5% del gasto total promedio reportado por los hogares del país. En términos generales, fueron incorporados a la canasta familiar. 94 nuevos artículos, mientras que otros, 35, dejaron de ser representativos para un aumento neto de 59 artículos con respecto a la canasta anterior, base diciembre de 2010. Debo señalar que a pesar de que se ha aumentado 95 nuevos, 94 nuevos artículos, hubo la, la necesidad de excluir 34 de esa canasta porque ya, digamos, el, la forma el, eh, que la, de consumo, sobre todo en las ciudades, eh, ya no es la misma. De la última encuesta del 2010, ahora se come mucho en puestos de venta eh, 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 en, en lugares de de comidas, eh, hot dogs, hamburgers, sí. se come mucho, comidas rápidas. mucha comida rápida, etcétera. Y eso es un reflejo de que el país ha comenzado desde el 2010 a cambiar su tendencia y forma de consumo, sobre todo los que incluimos nue de nue nueva mes en la canasta familiar. Para la selección de esta nueva canasta se contó en todo momento con la colaboración y acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en la persona de la experimentada consultora Ernestina Pérez, quien posee una vasta experiencia en temas de compilación de precios y cambios de año base de IPC en toda América Latina. La nueva base referencial del IPC corresponde al periodo de 12 meses comprendidos entre octubre del 2019 y septiembre del 2020, presentando una notable, una notable ampliación de la muestra de establecimiento para la recolección de precios. Para compilar el nuevo índice de precios al consumidor, los encuestadores del Banco Central consultan mensualmente los precios de los artículos en 11.168 establecimientos a lo largo del todo el territorio nacional lo que representa un aumento de 3.205 establecimientos con respecto a la base anterior que era utilizada para el cálculo del IPC en términos de establecimientos. Estos establecimientos se encuentran distribuidos en las cuatro grandes regiones del país, la región Osama o Metropolitana que incluye el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, cuenta con 3.602, la región Cibao, 2.976 establecimientos, la región este, con 2.386 establecimientos, y la sur, con 2.000... 204 establecimientos. Esto refleja que el índice de precios al consumidor es un promedio ponderado que toma en cuenta la concentración geográfica del gasto promedio de los hogares según el número de habitantes y el poder adquisitivo de cada región. Asimismo, esta nueva base dispone de una muestra de precios significativamente mayor a la base anterior, promediando unos 193.005 los precios levantados mensualmente, señores, 193.005 precios levantados mensualmente. Estamos hablando, mis amigos, de unas 93.000 132 cotizaciones adicionales con respecto al promedio de 99.863 recolectadas en la base de 2010. Es decir, que se está prácticamente duplicando el levantamiento de precios en esta actualización. Toda esta labor se implementó no obstante la pandemia del COVID-19. Por lo que antes de culminar estas palabras introductorias, me permito reconocer y agradecer el esfuerzo analizado por todo el personal de campo y del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, así como de otras instancias del Banco Central como Sistemas y Tecnología y la Contraloría, por haber contribuido con el éxito de esta nueva compilación. Creo, mis amigos, que estamos en un proceso de un, después, de un antes a un después que iniciamos ahora en términos del índice de, de precio al consumidor. No se puede hablar de aumento de la inflación, porque en la provincia de Santo Domingo, por el tema de, de costos, de transporte, de almacenamiento y de traslado de esos, de esa, eh, y distribución, de que esa canasta es en la inflación. La inflación se calcula como un promedio ponderado en todo el territorio nacional. Y ese es el índice que el Banco Central publica, como publican todos los organismos internacionales de países emergentes y más avanzados en términos estadísticos que nosotros y conste que la República Dominicana en este momento es ejemplo de un esfuerzo y de un trabajo serio que ha sido verificado tanto por CEPAL como por el Fondo Monetario Internacional cuando nos visita en misiones especiales y nos comentan que nosotros debiéramos servir de ejemplo y hasta de, de ayuda a otros eh, centros de acopio estadístico y de cuentas nacionales que se realizan en toda América Latina. A continuación, tendremos una presentación a cargo del doctor Ramón González Hernández, su gerente de cuentas nacionales y estadísticas económicas quien explicará y abundará en los detalles técnicos del cambio del año base del IPC. Los resultados obtenidos constituyen una herramienta de análisis de propósitos múltiples de gran valor para la toma de decisiones políticas públicas y para los agentes económicos en sentido general. Asimismo, los avances señalados demuestran una mejoría en la precisión de las estadísticas nacionales, mientras el país se mantiene a la vanguardia en materia de compilación y seguimiento de datos económicos a nivel regional. Muchas gracias y lo dejo con el doctor González. Muy buenos días, señor gobernador Héctor Valdés Arvizu, señora vicegobernadora Clarisa de las Rochas de Torres, señor gerente, señor subgerente de política monetaria, cambiaria y financiera, señor asesor económico del gobernador y señor director de programación monetaria. Amigos todos presentes del Departamento de Cuentas Nacionales, y a las personas que nos escuchan y nos están viendo a través de las redes. Eh, en el día de hoy eh, ponemos a, a la disposición de todos los agentes económicos, analistas, investigadores eh, y todos los hacedores de, de políticas públicas eh, el, la nueva base anual eh, del índice de precios al consumidor. Como mencionaba el gobernador en sus palabras introductorias, este es un esfuerzo que se realiza aproximadamente cada 10 años, pues amerita eh, el levantamiento de una encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares para poder definir la canasta de bienes y servicios eh, a la cual se le va a dar seguimiento mensualmente eh, y captar tal. Tiene una larga tradición en el levantamiento de, de índice de, del índice de precio al consumidor. Y en esta ocasión eh, es la eh, en diciembre del año 2010. Y asociada esa base de diciembre de 2010 al último levantamiento, antes de la ENGI del 2018, de la ENIC que levantó la ONE en el año en los patrones de consumo que están reflejados. En la nueva canasta eh, nacional eh, del índice de precio al consumidor. Aquí, con una base anual, tenemos mayor representatividad de las transacciones realizadas durante todo el año, considerando las fluctuaciones estacionales, las cuales están sujetas la mayoría de las economías. Es decir, que todos los ponderadores de los diferentes artículos eh, incluyen eh, su comportamiento promedio anual en el consumo. Nosotros aplicamos la práctica estándar de calcular el promedio de las ponderaciones de cantidades o de gastos mensuales a lo largo de todo el año, buscando también de esta manera minimizar los errores de muestreo. La actualización de la canasta básica de bienes y servicios, así como los coeficientes de ponderación eh, para calcular el índice de precio al consumidor y el costo promedio de la canasta, fueron eh, debidamente actualizados reflejando los cambios de patrones de consumo. También, como mencionó el gobernador, se produjo una ampliación de la muestra de establecimiento significativa de los bienes y servicios, eh, donde los encuestadores eh, del Banco Central mensualmente eh, verifican y le dan seguimiento a los precios. Eh, en el próximo slide, pueden ver eh, la composición por regiones que les comentaba el gobernador de eh, la cantidad de establecimientos que se consultan, eh, tanto a nivel presencial como de recogida central, eh, por internet, por teléfono, eh, y presencial la, la mayoría. Pasamos de 7.963 establecimientos a 11.168. Y el personal fijo... De, de encuestadores pasó de 96 a 126 eh, personas eh, que trabajan con nosotros y mensualmente eh, se encargan de recolectar los precios de los bienes y servicios. En el próximo slide, eh, Filmina, podemos ver que la nueva canasta del IPC consta de 364 artículos. Hay 270 de ellos comunes entre la canasta anterior y la actual. Y el cambio, básicamente, se produjo con la inclusión de 94 artículos y la exclusión de 35 artículos que dejaron de ser representativos del consumo de la población. Entre esos artículos que dejan de ser representativos, por ejemplo, están las llamadas de larga distancia los equipos de sonido, reproductores de video, servicios de fotografía, que básicamente han sido sustituidos por los teléfonos inteligentes, ¿no?, eh, que eh, todo el mundo eh, bueno, dispone de, de ellos. Básicamente, más en un país como el nuestro, que la teledensidad densidad es tan eh, alta, el ¿eh? uso generalizado. Entonces, este tipo de artículos quedan excluidos de la canasta y entran, eh, otros nuevos. ¿no? Y como mencionaba el gobernador, eh, la naturaleza de los artículos eh, incluidos en la nueva canasta ¿no? que reflejó eh, la Engi, eh, pues eh, denotan un aumento del bienestar de las familias eh, dominicanas. Queda evidente. Una pregunta que surge frecuentemente es cuál es el criterio de selección para cuáles son los artículos que entran en la canasta familiar. Eh, saben que la ENGIS refleja una enorme variedad de bienes y servicios eh, consumidos eh, por las familias. Eh, más de 4.000, olvidando casi los 5.000 eh, en términos de, de variedades captadas en la encuesta. De esos, eh, se seleccionan pues, los más relevantes. En este caso quedaron incluidos 364 artículos, y el criterio fundamental es que cada uno de ellos debe de representar al menos el 0.03% del gasto de consumo de los hogares. En aquellos en que no se llegue a ese umbral de 0.03%, pero sí se determina que son consumidos por al menos el 1% de los hogares en la muestra, pues quedan incluidos. Así, pues estos 364 representan el 90.5% del consumo promedio de los hogares. En términos de la cantidad de artículos, eh, analizando la clasificación del consumo individual por finalidades, que establece 12 grupos, ¿eh? según la metodología internacional, los grupos que experimentaron mayores cambios fueron alimentos y bebidas no, al, no alcohólicas, con 15 nuevos artículos, muebles y artículos para el hogar, 10, eh, bienes y servicios diversos, eh, 14. ¿eh? Estos eh, nuevos eh, rubros exhiben eh, actualizaciones importantes. Aquí, ahí, en, este, en esta filmina, eh, se aprecian todos los nuevos artículos respecto a la canasta eh, anterior, todos y cada uno de los que fueron incluidos. Esta presentación, junto con todas las series en Excel del IPC, están siendo puestas a la disposición del público en general en el día de hoy, justo al final de esta presentación. Dentro de los alimentos y bebidas no alcohólicas entraron variedades como el pan integral, las galletas integrales, cereales, más variedades de la leche como la maternizada y reforzada, más variedades de queso, también de vegetales, brócoli, coliflor, snacks y picaderas de todo tipo, las bebidas hidratantes. Reflejo de que eh, los agentes eh, y los hogares se están cuidando más en términos del consumo eh, de los alimentos. Y esto quedó reflejado en la canasta. También en las prendas de vestir y calzado se captaron mayores variedades. En la vivienda, por primera vez salió como representativo los servicios de mantenimiento mensual, los famosos gastos comunes de todas las personas que viven en, en condominios. Eh, y eh, también salió el carbón vegetal para barbecue, eh, como artículo de la canasta. Eh, dentro de la salud eh, hubo una gran variedad de servicios que quedaron incluidos: las gotas eh, para los ojos, antialérgicos, eh, medicamentos eh, para la tiroides, para la diabetes, ¿verdad? Eh, medicamentos para el sistema nervioso, osteoporosis. Eh, y servicios de ortodoncia, pruebas de imágenes especializadas y también el costo de cirugías. O sea, con respecto al seguimiento del sector salud, también refleja mayor variedad ¿verdad? y eh, eso es cónsono con que la salud ha mejorado. Desde el 2007 de la encuesta anterior hasta el 2018, donde se captaron estos patrones de consumo, hubo una mejora significativa eh, en términos de la salud. También el transporte mejoró. Se, se incluye el metro, eh, mayor variedad de pasajes, en eh, los carros, los servicios de mantenimiento, las bandas de frenos. En comunicaciones hubo un cambio muy significativo. Eh, se incluye los servicios combinados de telefonía, televisión pagada, internet, los famosos combo, es el, lo que más se consume. Y también el equipo telefónico per se eh, salió. Como un artículo indispensable eh, del de, eh, consumo de los hogares. ¿Eh? También recreación y cultura, entre los restaurantes y hoteles, salió la variedad también de los hot dogs, como mencionó el gobernador, ¿eh? y de postres, y una gran variedad también de, de bienes y servicios diversos, dentro de los que se destacan aquellos relacionados con el cuidado personal, ¿eh? que también refleja eh, eh, bienestar. Entonces, eh, dentro de los artículos nuevos, estos no, 94 artículos nuevos, en total pesan un 9.1% del total de la, de la nueva canasta. Aquí también eh, hay una filmina ilustrativa de los 25 artículos que más pesan en la canasta. Esos 25 artículos eh, que más pesan en la canasta. Eh, representan un 49.2. Casi la mitad del consumo promedio de los hogares está representado por esos 25 artículos, 25 de los 364. Y también una curiosidad ¿verdad? de los eh, agentes económicos, eh, periodistas, analistas, es siempre cuáles son los artículos que más pesan. Entonces, por eso decidimos incluir esta filmina. El artículo individual que más pesa es el alquiler de vivienda, con una ponderación de 6.4, seguido del plato del día. También mencionaba el gobernador un cambio en los patrones de, de consumo. El plato del día es releja, relevante para el consumo de los hogares: pesa 3.9. La gasolina regular, 3.3. Los automóviles, 2.9. Los servicios de tele, telefonía celular, 2.8. ¿Ah? Dentro de. Eh, los artículos de bienes alimenticios, el pollo fresco pesa 2.3 en la canasta, el arroz pesa 1.9 en la canasta, el plátano verde, que tanto ha dado que hablar en estos días, pesa 0.8 en la canasta, y así vemos como eh, la enseñanza universitaria como servicio pesa 1.3, los pasajes en motoconcho eh, 1.2, y así sucesivamente. Aquí eh, es la muestra de, la, de los que más pesan. Es decir, que cuando se producen cambios y variaciones relativas importantes en uno de estos artículos, esto impacta en eh, el IPC general de manera eh, más intensa que otros bienes que pesan mucho menos. Entonces, en términos de ponderaciones por grupo, ¿eh? esta tabla de, muestra que de los 12 grupos de bienes y servicios de la clasificación estándar, Comunicaciones pasó de pesar 2.96 en la canasta a 5.06, para un aumento de 2.10 puntos porcentuales. Eh, refleja que eh, los hogares de su presupuesto eh, promedio, de ese gasto promedio ¿verdad? representativo, destinan un 5% a comunicaciones. Otro aumento fue el de bienes y servicios directos eh, diversos de 7.47 a 10.31 para 2.84 puntos porcentuales de aumento. En el próximo slide podemos ver cuánto pesan las diferentes regiones en el promedio ponderado del IPC. No todas las regiones pesan lo mismo, porque como decía el gobernador en sus palabras, esto está asociado a la cantidad de habitantes y el gasto promedio de cada una de ellas. La región Osama, la región metropolitana, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, estamos hablando, pesa 44.69% en el IPC. La región Cibao, la segunda, pesa 31.20, el sur 12.53 y el este 11.57. En términos de el peso eh, por regiones. ¿okay? Entonces, es decir, que eh, cuando los encuestadores vienen, la variación relativa de Osama, ¿verdad? que pesa 44, va a tener de forma natural, ¿verdad? todos los demás constantes, una mayor contribución a lo que sería la variación del índice general en ese mes. También eh, aquí se presentan las ponderaciones eh, de las diferentes regiones, pero eh, cuánto pesa en cada uno de los grupos. Como se puede ver y como es de esperarse, ¿sí? como pasa en todas partes, las regiones con menor poder adquisitivo, en este caso el sur del país, que es la de menor poder adquisitivo, es donde los alimentos pesan más. ¿sí? Mientras menor es el presupuesto de la familia mayor proporción del gasto se destina a alimentos. Y esto lo refleja aquí la canasta y las ponderaciones eh, según los diferentes grupos por regiones. Vivienda, por ejemplo. La vivienda pesa más en la región Osama, en las áreas metropolitanas, que en el sur. Ahí se puede ver eh, claramente que vivienda pesa 14.82 como grupo en Osama y 9.82 en el sur. ¿okay? En la educación, por ejemplo, también se ve que en las áreas de mayor poder adquisitivo y metropolitana pesa más con 4.14%. ¿okay? Eh, otro elemento a destacar es eh, que regiones como el este, ¿okay? eh, que prácticamente el turismo es la principal actividad, restaurantes y hoteles, tiene un peso de 10.37% en la canasta. En la próxima se puede apresar el mismo ejercicio, pero a nivel de los diferentes quintiles. Otra vez, el quintil 1, el de menor gasto, en este caso menor ingreso promedio de los hogares, ese fue otro de los cambios significativos que se produjo con, con esta nueva base. El estándar internacional es hacerlo por quintiles de ingreso, no de gasto. Nosotros, por razones de logística, de. De la naturaleza de la data, eh, pues, y por recomendación internacional en ese momento, eh, pues seguimos quintiles de gasto. Pero ya en esta oportunidad, con este levantamiento, pudimos avanzar un poco más eh, en los lineamientos internacionales y el cumplimiento y hacerlo por quintiles de ingreso. Se ve que el quintil 1, el que el de menor ingreso, pesa 38.25% los alimentos. ¿Mm? versus 14% en el quintil eh, de más alto ingreso. Lo mismo el transporte. Transporte pesa mucho más en los quintiles de más alto ingreso, que tienen vehículos. ¿no? Eh, y educación también, que eh, pueden pagar la educación eh, eh, privada, con, eh, con, de más costosa, eh, pues eh, en el quintil de mayor ingreso. Pesa 4.80 en el quintil 5 y 1.37 en el primer quintil. Esta es una filmina que vale la pena detenerse un poco, porque hemos hablado de la naturaleza de la canasta, de los bienes que, que nuevos que se incluyeron, de los que salieron, de que es un gran promedio de las diferentes regiones, hablamos un poco de, de los pesos de los diferentes artículos, y es el momento de ponerle números en términos de dinero, ¿m? a estas canastas. Y aquí se puede apreciar ¿verdad? que como es lo usual a nivel internacional, como es lo de esperarse, el costo promedio de la canasta nacional se ubica entre el tercer y cuarto quintil. Y actualmente ese costo al mes de octubre... 2020 es de 36.584,10. 36.584,10 es el costo promedio de la canasta. Obviamente, en las diferentes regiones, esto no es lo mismo. En la región Osama, ¿sí? la vida, el costo de la vida, reflejado en esta canasta familiar, es mayor y resulta de 43.000 pesos. En el Cibao, 34.400. En el Este, 33.600. Y en el sur, 28.000. Estamos hablando de costo promedio de los hogares. Nunca se nos debe olvidar que esto es un gran promedio, tanto de artículos como de regiones. Y eh, por eso es importante eh, eh, señalar esto, porque muchas veces uno compara estos promedios con su realidad propia. Tiene que estar consciente que esto es un gran promedio. No es lo mismo un hogar eh, con hijos que sin hijos, no es lo mismo un hogar con personas ya de la tercera edad avanzada que viven solas, ¿verdad? que son eh, hogares más eh, jóvenes y eh, estos promedios ¿no? eh, pues los incluyen todo. En términos de quintiles, el quintil uno, el quintil más eh, de ingreso, la, de, de más bajo ingreso, el costo promedio de la canasta es de 21.517 pesos, basado en la nueva encuesta de gastos e ingresos de los hogares de 2018 y traído A, hacia el mes de octubre eh, 2020, 21.517 pesos. Quintil 2, 28.000, Quintil 3, 33, 1.400, Quintil $4.39. 39 y el quintil de mayor ingreso, unos 60.800 pesos mensuales. Otra vez, el promedio es de 36.584. Aquí hay una comparación eh, que se hace eh, al mes de septiembre, que fue el último dato ya de la canasta anterior, el mes eh, de septiembre, una comparación por regiones de el costo de la canasta eh, que teníamos estimado basado en los hábitos de consumo de 2007 y traídos a septiembre de 2020, versus los hábitos de consumo de 2018 traídos a la misma fecha de septiembre de 2020. Aquí se puede apreciar, en términos generales, que el costo de la canasta resulta ser unos 4 mil eh, pesos más alto en promedio que la estimación que se tenía con la anterior encuesta de gastos e ingresos de los hogares. ¿Okay? Eh, en términos generales, basta y sobra con, por ejemplo, el sector comunicaciones, recuérdense que, le, que les mencioné que ya representa un 5%, ese solo gasto ya está representando unos 1.800 pesos mensuales. Para poner las cosas en perspectiva, ¿no? De lo que está detrás de estos aumentos en los patrones de consumo. Así en la, en la gráfica también pasa eh, cómo cambió eh, a nivel de quintiles la estimación con respecto a lo que se tenía antes, con respecto a lo actual. Esto será particularmente importante en las discusiones del comité de, de salario, eh, eventualmente, eh, que tocan a el año entrante, porque ya... Recuérdense que la legislación vigente es al menos una vez cada dos años y la práctica es eh, pues ponerse de acuerdo eh, cada dos años en esas actualizaciones y esto es un insumo útil para los fines. Ya para finalizar eh, la presentación, quedan dos slides. Esta filmina presenta la primera variación oficial mensual con la nueva canasta. En el mes de octubre la inflación fue de 0.66%. 0.66% en el mes de octubre. Empalmando ese dato con las variaciones registradas eh, en el índice eh, oficiales de la base anterior, en términos acumulados la inflación se ubica en 4.42%. Esto es importante. Ahora salimos con un nuevo índice de precios al consumidor, pero en términos oficiales de la inflación acumulada del año se mantienen vigentes en la serie empalmada todas las variaciones que fuimos anunciando con la base anterior. Esta es la práctica estándar internacional porque este indicador se usa para indexar valores monetarios ¿verdad? de eh, de escalas impositivas, de escalas salariales y en fin, cualquier uso para actualizar valores monetarios en el tiempo. Entonces deben de respetarse las variaciones. Entonces, la inflación acumulada con este punto 66 queda en 4.42% y en términos anualizados ¿sí? queda en 5.03%. Coincidencialmente es la misma variación anualizada que el mes pasado. Queda se mantiene la inflación de 12 meses, octubre-octubre, en 5.03. Para fines analíticos exclusivamente, y como es la, parte, eh, como es la práctica eh, internacional y las recomendaciones de CEPAL, se publica una serie, ¿verdad? Para fines analíticos, de referencia. Esta serie de referencia, esos 12, 12 índices. De representado los últimos 12 meses que promedian 100. Recuérdense que siempre que hablamos de, de base, en el caso del IPC anterior 100, si usted busca la serie histórica 100 estaba representado por diciembre 2010. En esta ocasión el 100, si usted lo busca, no lo va a encontrar porque el 100 es el promedio de los 12 índices de la serie de referencia. Por... Por los próximos 12 meses, esos 12 índices van a ser relevantes para analizar la inflación anualizada con la nueva canasta. Una mejor guía para la política monetaria porque le dice a los hacedores de política ¿no? y a, eh, a las autoridades de, de, de monetarias y del banco, en este caso, cuál es la variación de 12 meses. No da la empalmada, que es la serie oficial que tenemos que respetar y a la que igual nos vamos a seguir refiriendo por los 12 meses, pero te dice cuál es la variación de 12 meses ¿sí? de esos 364 bienes nuevos, ¿verdad? de esa nueva composición de la canasta. Y si analizamos esto, ¿sí? se ve que la inflación anualizada de la nueva canasta para fines... Analíticos es de 4.16, 4.16 en lugar de 5.03 y la acumulada en vez de 4.42, 3.51. Esto es para fines estrictamente analíticos. Repito que la serie oficial empalmada, a la cual eh, es la inflación eh, del año, eh, pues va por 4.42 y 5.03 como es la, la recomendación internacional. Por último, en este gráfico eh, también eh, se muestra la inflación general y subyacente. Es importante señalar que todos los indicadores de inflación que publicamos en la página web han sido actualizados a la nueva base. Ahí pueden encontrar los índices de cada uno de los artículos, pueden encontrar eh, el IPC de transables y no transables. El IPC eh, de eh, relevante para eh, fines monetarios, ¿la? la inflación subyacente, que se ve que al último dato de octubre está en 4.44% dentro del rango meta de eh, 4 más o menos 1% eh, establecido ¿la? Eh, para en el programa monetario. Entonces, eh, Esto eh, les repito está todo eh, disponible en la página web del banco y con esto terminamos esta esta presentación de lo que es la nueva base anual del de índice de precios al consumidor una pregunta o más que una pregunta una precisión eh, lo que usted está señalando, que metodológicamente se utiliza, es que debemos mantener el índice sobre la base anterior, pero para empalmarlo luego con el índice sobre la nueva base de, de la canasta. Si se empalmara desde ahora, si se empalmara desde ahora, uh -huh. la inflación entonces sería de 0,66. 0,66 es la nueva eh, la variación ¿verdad? asociada a la nueva canasta, la primera variación asociada no primera. A, a la nueva canasta. Pero si yo incorporo uh -huh. la nueva metodología, sí. ¿cuál sería? Bueno. Que señaló que era 4. Cuatro... Sí, si yo comparo este, este índice de octubre, que es el primero de la canasta, con el índice de octubre del año pasado de la misma canasta de bienes y servicios, esa inflación anualizada es de 4.51 en vez, eh, perdón, de 4.16 en vez de 5.03. Es decir, que esa. Que esa es una decisión, aunque se publique. Sí. Porque de hecho, uh -huh. si vamos a, a, a seguir hasta terminar con, pienso yo, sí. con el índice sobre la base de la nueva canasta, ¿eh? pero vamos a publicar o vamos a dar a conocer el índice del anterior canasta sí. en términos de los 12 meses. Ya, ya el viejo índice murió el mes pasado. Debió ya, morir. No, no, ya murió. Pero está en 066 y la van a volver a calcular con ese mismo índice. 0.66 es la nueva. Fíjense que eh, en la, aquí en la en la filmina aparece tanto la serie referencial como la empalmada. ¿no? Y en la serie referencial y la empalmada, en ambas la variación es la misma. 0.66. Porque sí. nada más... Las en... dos empalmadas Exacto. son 0.66. 0.66. Pero el resultado... El resultado de la inflación de la serie... Es impal... distinto. Sí, es distinto. Por los próximos 12 meses hay diferencias. Estas series pero ahora, irán convergiendo va... en los próximos 12 meses sí. al mismo valor anualizado. Van a ir convergiendo... Sí, en 12 meses. Pero ahora mismo... Ahora mismo... En paralelo, uno tiene una serie referencial si quisiera ver el comportamiento anualizado de la misma canasta sí. y no respetando las variaciones eh, del, de de, 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 de del anterior. Exactamente. Y es menor. Y resultó en este caso menor. Cuando uno hace estos cambios, puede ir hacia arriba o hacia abajo. En esta ocasión, eh, resultó ser menor. ¿Cuánto era menor? De 4.16 la anualizada y versus 5.03. O si lo prefiere ver en términos .03, acumulados. 5.03 es la nueva, cinco, la vieja. Sí, la, sí, es con la variación nueva respetando la historia pasada. Sí. Eso da 5.03. Y la 4.16 es la variación nueva de octubre, ¿verdad? pero comparado con la misma canasta 12 meses atrás. Eso Por bien. eso se llama fines analíticos. Eso nada más es una complicación eh, para los próximos 12 meses. Como les repito, estas series, es como se va a alimentar todo con la nueva, dentro de 12 meses ya no hay lugar a hacer diferencias entre una y otra. Porque ambas variaciones anualizadas van a ser la misma. Es para dar solamente una noción. Cambiamos esto. Tenemos que respetar la historia. Cambiamos. Si quisiéramos ver en términos de 12 meses, con el cambio incorporado, con la misma canasta, ¿cuánto es la inflación de 12 meses? Entonces ahí tenemos la serie referencial para fines analíticos, que es para la política monetaria lo más útil, porque toda la serie de inflación en lo sucesivo ¿sí? se va a estar analizando en base a la nueva canasta. Sí, pero recuerde sí. que la política monetaria sí. no se hace solo para el Banco Central, sí. sino para el público, para sí, la sociedad. Para la sociedad. Tenemos, Por que, eso... tenemos que precisar, tener sí. bien preciso de lo que estamos Correcto. para poder transmitir sí. en forma más, eh, llana. más sí. llana a la gente de la calle. Sí. Porque esto es lo que le puede es eh, si no la captan debidamente. Dicen que tiene dos, dos tasas de inflación. Sí. La oficial es 5.03 y 4.42. Esa es la, la que. Y nos referimos así e incluso la más, página. Lo, lo más importante ahí. es señalar que la oficial y la anterior están dentro de lo, del programa, que es 4 más 1 menos, menos 1. Estamos prácticamente en torno a eso. Correcto que podría mejorar. Y la otra la otra inquietud que me, me llama la atención, pero que es bueno que usted precise o señale, que cuando hablamos de salario mínimo, la gente habla y toma de referencia el promedio, que es 36. Sí. Pero el quintil 1 tiene 21.517, sí. sí. lo que significa que ese quintil está aumentado con respecto al quintil 1 de la otra metodología, correcto. como en 5. ¿Correcto? ¿Cuánto es. está aumentado? Sí, aumentó eh, de 15.000 a 21, en 6.000. En 6.000, sí. sí. O sea que ya nadie va a hablar de 16.000. No. Que es la metodología anterior, pero sí. que va a querer que le apliquen el 21. La, eso, la es, el eso, 21. Eso, es, eso es lo mismo que pasa con la inflación. Así es. Yo creo que lo que hay que entender es que estos 21 eh, reflejan el costo promedio de una canasta que reflejó los bienes y servicios que consumió la población en 2018. Y esos 15 es una canasta. Que se venía actualizando, pero de 2007 para acá, que son Distinta. totalmente distintas. Pero eso no es lo que ve la gente sí. de la, de la sí. calle, sí. sino el momento, el de aquí, ahora. Correcto. Por eso que hay que ser muy preciso en señalarle que aún estamos dentro del objetivo del programa de, de inflación, del programa monetario financiero. <laughs> estableció 4 más uno o menos uno correcto. que ese es nuestro objetivo, estamos prácticamente en la meta, así es, en y cualquiera que, de los que, dos analizados que, si nos meta. vamos con la nueva metodología entonces sería menor, correcto, correcto, si uno, si uno nos vamos menor. con la nueva, con la, con la vieja, con la vieja metodología sería también igual, sería no menor pero sería en torno al, al, al límite cinco. Importante, Correcto. te estoy diciendo, y lo mismo pasa con el tema de, lo, de, lo, de los quintiles. Que ahora, para la nueva cana, para la discusión dentro de un año, se, el salario deben tomar 21, sí. no 36, porque no. es el promedio. El 36 es. es el promedio de los 5 quintiles, Así es. y es imposible. Sí. Tomar el, el, el promedio cuando hay un solo quintil entre el, el tercero y el cuarto que dan eso. Correcto, correcto. Esas dos puntualizaciones son muy importantes, señor gobernador. Tanto para saber que en términos anualizados estamos eh, cumpliendo con la meta, en torno a la meta, en cualquiera de los dos casos, y, y que el quintil uno es el relevante para fines de eh, los salarios mínimos, para eh, contextualizar esa discusión. Bien, muchísimas gracias al doctor Ramón González, gerente de cuentas nacionales, por eh, sus explicaciones de los datos de la nueva base del índice de precios al consumidor. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Y comenzamos con la de Natalie Faxas, del periódico Acento.com. Ella pregunta ¿Qué medidas cambiaron en la nueva implementación del IPC? para acercar estos números a las experiencias personales de compra. ¿Se harán públicos los precios promedios de los productos, además del IPC? Sí, sí. sí eh, es una pregunta oportuna de la periodista Faxas. Eh, en, en días pasados eh, eh, remitimos una comunicación aclaratoria con respecto a, a un artículo. Que ella publicara en acento, le escribimos al director, eh, y le aclaramos en ese artículo que la práctica internacional es publicar índices. Los artículos que se recogen en la canasta tienen una muchas variedades. Entonces esas variedades ¿sí? se recogen y se promedian a nivel de índices. ¿sí? Y eso es lo que la práctica internacional. Eh, que eh, siguen todos los países. No se publican precios eh, individuales en dinero eh, de cada uno de los artículos. Se publican los índices y esos índices reflejan en el tiempo el, la variación promedio en los precios de esas variedades. Para fines ilustrativos de ese artículo y para aclarar el tema sobre todo del plátano, eh, publicamos un histograma ¿m? con la frecuencia de observaciones, las, las observaciones que más se repetían eh, de precios del plátano y vimos que esa frecuencia está en línea ¿verdad? con los promedios que efectivamente la gente ve en los supermercados. Incluso en el histograma se ve que en el extremo fueron captados precios de 35 y hasta de 40 pesos del plátano, pero no son las observaciones eh, típicas, ¿no? no es la moda de la distribución, por decirlo eh, en términos estrictamente técnicos. También depende del establecimiento y de la región geográfica donde se levanten, porque hay eh, costos de transporte asociados, ¿no? y la intermediación no es la misma, eh, depende del establecimiento. Eh, exactamente. Todo depende de qué tan cerca o no te, de, en ese caso, de esté de, del lugar de donde se producen. Exactamente. Entonces, entonces la respuesta puntual es no, no vamos a publicar los niveles eh, individuales de las variedades, porque esa no es la práctica internacional ¿verdad? relevante. Sí. La metodología es agregar todos esos precios. recuérdense que el gobernador mencionó eh, que se recogen. ¿verdad? Eh, casi 200 mil precios, de todas las, entre todas las variedades casi 200 mil eh, precios, más que duplicándose ¿verdad? con respecto a eh, eh, lo anterior, la anterior base. Y esos precios ¿la, se agregan, se hace promedio ponderado y de las variedades van a clases, subclases, después los grupos, ¿verdad? hasta llegar al índice general. Todo esto es, la metodología es en base a agregación. Y la publicación, el estándar es índices. Bien, Suelis Tejero, editora económica del periódico Diario Libre, dice: respecto a los cambios a nivel general del consumo de las familias, ¿dónde ocurrió el mayor cambio? ¿En las zonas urbanas o en las rurales? ¿Y cuáles fueron? Sí. Hay, una, hay una confusión general de, de esto. El, el IPC es el índice de precio al consumidor, es representativo de las cuatro grandes regiones del país. Ahora bien, el IPC, tanto en República Dominicana como la práctica internacional, es un índice urbano. La recogida de precios es en los principales municipios del país. Estamos en el interior recogiendo los precios, pero eso no significa que estamos en una zona... Rural del interior. Estamos recogiendo en eh, los municipios cabecera que son considerados urbanos. La área urbana, recuérdense, eh, urbano y rural, tiene que ver con el número de habitantes ¿verdad? y la concentración. Entonces, eh, en términos eh, generales, ¿verdad? Eh, está todo publicado en la, en, la, en la página web. Aquí vemos que. En términos de regiones, eh, hay, hubo, con respecto a la base anterior, eh, el mayor cambio, el mayor cambio fue en el este. En la base anterior, nosotros teníamos eh, en el este un 27.340, 27.340 eh, eh, pesos y. En la base actual, en septiembre, 33.357, como se muestra en la mina. Ese fue a nivel de región el cambio más significativo de 6.000 mil pesos. Ahora, ¿qué pasó en el este? En el este, recuérdense lo que estamos midiendo: cambio en patrones de consumo entre las dos encuestas de gasto de ingresos de los hogares. En el 2007, con respecto al 2018, hay dos, más de 2.2 millones de turistas adicionales en el este. ¿Mm? Hay todo un movimiento económico en el este que no estaba en el año 2007. Por eso en una de las filminas le decía que restaurantes y hoteles en el este eh, pesa más ese grupo que con respecto a las demás regiones. Entonces, esa dinámica eh, económica eh, en el este se vio reflejada en, eh, en ese aumento relativo. Las demás regiones... Eh, aumentaron 2.700, 2.600, 3.300, pero en el este se produjo la mayor variación absoluta en el índice. Y tiene que ver con esos 2.2 millones de turistas. Uh -huh. En términos de, de quintiles, eh, pues la variación en términos absolutos es eh, similar. En el primer, segundo y tercer quintil fue de, de 6.000 pesos. Ya cuarto quintil baja a 4.800 e incluso en el quinto quintil de ingresos entre una encuesta y otra, refleja eh, una disminución en el último quintil, en quintiles de ingresos. ¿Dónde se produjo la mayor variación? Sí. Eh, sí. Y les dije que en el este, en la región este del país. En el, en el Osama pasó de 40 mil a 42 mil 700, un aumento de 2 mil pesos. En el Cibao de 31 mil... Sí, porque los artículos son los mismos 364 que se captan en las diferentes regiones. Entonces, cada región, tú recoges los precios de los mismos artículos, ¿verdad? Y tienen sus precios diferentes por regiones. Al final, el promedio se ve reflejado, lo que pasó, en el costo de la canasta en las diferentes regiones. Por eso, la respuesta a la pregunta es: el mayor cambio fue en la región este. Daniel de Oleo, ciudadano, pregunta: ¿Es posible que en el futuro el levantamiento sea representativo según las distintas regiones de desarrollo, de acuerdo al decreto 710.04, ya que otras estadísticas sí son representativas a ese nivel? Sí. Esa es una buena eh, pregunta. Fíjense, hay un decreto que establece 10 regiones de planificación. ¿no? Y en principio, por ejemplo, la encuesta laboral. O poner ejemplo de la encuesta laboral a nivel de diseño eh, se concibió que fueran eh, representativas de las 10 regiones de planificación pero al ir a campo y tener las tasas de respuesta ya verificadas ¿verdad? la muestra efectiva de campo no es suficiente para poder ofrecer los datos a nivel de la desagregación de 10 regiones de planificación. Habría que diseñar una encuesta con mayor muestra, mucho más grande, para poder hacerlo así. Y si la aspiración es, por ejemplo, que sea a nivel provincial, sería mucho mayor en adición. Es importante eh, tomar en cuenta esto eh, a la hora de contemplar modificaciones futuras a la encuesta. En términos laborales, la próxima modificación a la encuesta laboral sucederá después de tener un nuevo censo. Es necesario hacer un censo ¿m? nacional, ¿m? porque todas las encuestas, el techo al cual aspiran a representar es al censo. ¿m? Y de, asociado al censo hay toda una serie de proyecciones de población entre censo y otro. Y las encuestas, el techo es el censo. Entonces. En el próximo censo, si se quiere que sea representativo de las 10 regiones, entonces hay que diseñar una muestra mucho más grande, ¿sí? contemplando que la tasa de respuesta eh, ser más eh, conservador en términos de la tasa de respuesta, para que al final eh, se puedan ofrecer esas est estadísticas. Pero en la actualidad, si se publicase ese dato, el coeficiente de variación. Si se quiere, el intervalo de confianza ¿sí? del dato del estadístico sería demasiado amplio ¿sí? eh, para o, ofrecerlo. Entonces, eso tiene unos estándares en el cual los intervalos tienen que estar eh, lo suficientemente acotados para uno poder ofrecer el dato puntual. Nosotros eh, tradicionalmente en encuestas damos datos puntuales, pero detrás de esos números, en realidad lo que hay son intervalos de confianza. ¿sí? Eh, asociados a él. Alex Jiménez, del periódico Primicias, hace dos preguntas, una relacionada con el salario mínimo. Sí. Dice, ¿no hay primero que reclasificar las empresas antes de disponer el salario mínimo? Y sobre el tema, ¿investiga el Banco Central diferencias de precios en mercados, colmados y supermercados? Sí. Con respecto eh, a... Al, si se investiga en la segunda pregunta, colmados, supermercados, sí, los establecimientos eh, son eh, muy diversos. Hay hipermercados, supermercados, eh, colmados, eh, puestos de impendio y hay toda una eh, variedad de establecimientos eh, para la recolección de precios. Eh, fueron aumentados, como dijo el gobernador, ya son más de 11.000, aumentaron en 3.200 con respecto a la base anterior. Y con respecto a la modificación de los criterios para el salario mínimo de grandes, pequeñas y medianas, eso es una discusión activa en el Comité de Salarios. Nosotros eh, eh, participamos en esas reuniones de, de, del Comité Nacional de Salarios y hasta ahora eh, la, la definición que tiene para fines de salario mínimo eh, está asociada a a tamaños de las empresas, ¿verdad? Eh, grandes, más de 4 millones, eh, medianas, entre 2 a 4 millones, eh, y pequeñas, menos de 2 millones de ventas. Esto hace mucho tiempo, ¿verdad? que eh, se ha querido actualizar, de hecho, el Ministerio de Industria y Comercio, hay una nueva ley de clasificación a mi pymes y la acoge la, la DGI, que cambia eh, esos, esos parámetros, ¿no? Eh, y lleva hasta 8 millones, eh, la, las micros, pequeñas de 8 a 52, ¿verdad? después hasta dos, más de 202 millones ya serían grandes. Pero ese criterio de, de esa ley que aplica para las MIPIMES todavía no ha sido eh, asumida para las discusiones de, de, del salario mínimo, entre esa clasificación. Ese es un tema de agenda y... Eh, va a ser uno de los puntos importantes en la próxima re reunión del Comité de Salarios, como lo fue eh, en, la, en, la, en el pasado, en la última reunión. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Cándida Acosta, del Listín Diario, eh, dice, me gustaría saber el peso del costo energético en los hogares en los últimos tres meses de la pandemia, esto por la alta facturación de las distribuidoras. Bueno, esa pregunta así específica eh, se la vamos a responder por, por, por internet. Eh, que nos la haya, haga llegar porque así de la, de la cabeza tendría ¿verdad? Que, tenemos que ir a la, a la base. Entonces, nosotros podemos decirle lo que captamos, ¿no? eh, pero eh, eso se lo respondemos por email. Bien, muy, y muy específica esa pregunta para, para este momento. Uno guarda eh, en, el, en el disco duro, pero no llega hasta tanto. ¿no? Eh, finalmente, una pregunta de Margarita Quirós, del Digital de República Dominicana. Esta, aunque no tiene que ver tan directamente con el tema, sí es eh, de actualidad por la videoconferencia que tuvo el señor gobernador. Eh, recientemente, dice Margarita, durante la reciente videoconferencia del señor gobernador sobre las perspectivas de la economía dominicana a inversionistas internacionales, se hablaba de que la economía dominicana sería la, de más rápido, eh, la que más rápido se recuperará de la crisis originada por la pandemia en la región. ¿Bajo cuáles parámetros el gobernador puede vislumbrar esto y si podríamos hablar de tiempo? En primer lugar, yo señalé en la conferencia que el Fondo Monetario Internacional, en su última publicación a través del el WIO, que le llama la fuente de información estadística del Fondo, señaló que en América Latina el país que más rápidamente se recuperaría eh, en términos de PIB per cápita sería la República Dominicana. Y también mencionó que el Producto Bruto Interno estaría en torno a 4.50 más o menos eh, el año entrante. Y yo señalé en esa conferencia a 21 inversionistas de bancos y fondos de inversión que si bien el fondo había señalado eh, que esperaba que el año 2021 la economía se recuperara más rápidamente, que, y que estaría en torno a 4.5, 4. 4 punto, en torno al 4.5. En su publicación, nosotros en el programa monetario del banco central sostenemos que el año que entrante nosotros podríamos de nuevo alcanzar un crecimiento de un 5% de un 5% en términos que es el crecimiento potencial, pero que el gobernador del Banco Central, después de ver los resultados de algunos modelos de pronóstico que tiene programación monetaria, que fueron corridos para ver, MABA, que podíamos llegar a un 6% en forma fácil, o conservadora. Sobre todo señalé por la labor titánica, la califiqué de titánica, que está haciendo el presidente de la República eh, para promover no solo combatir el tema del coro coronavirus, como lo están haciendo, sino el sector turístico, acompañado del ministro de, de Turismo, pero que además él tiene y ha ido mencionando y ha visitado un sinnúmero de, de obras de infraestructura, eh, sobre todo en la parte vial, eh, y de construcción y terminación de hospitales y puentes en vigencia eh, resolver temas de, 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 de agua en algunas comunidades, etcétera, que lo que nos indican y nos señalan. ...es que el sector construcción... ...o nos refleja... ...que el sector construcción... ...podría tener un crecimiento... ...muy significativo... ...y que si a eso le agregamos... ...el crecimiento que siempre tiene... ...entre 9 y 10... ...que tiene el sector... ...finanzas... ...la banca, la banca múltiple... ...y el agropecuario... ...que en torno al 4%... ...y le agregamos... ...otros sectores... La salud, la educación, etcétera. Yo era optimista y creía que íbamos por el camino correcto, que estábamos dando los pasos necesarios y que el presidente estaba haciendo un gran esfuerzo para reactivar la economía y, y atraer la inversión eh, creando las condiciones para que se invierta y se levante la producción. A eso nosotros le señalamos, entre otras cosas, que estimábamos también que la inversión extranjera podría llegar a 2.500 millones el próximo año, ya que a septiembre estaba en 2066. Es decir, eh, todo eso me, nos hace ser optimistas y creer en nuestro país y en lo que se está haciendo, tanto desde, la, desde el gobierno que preside eh, el presidente Luis Abinader, Corona, y así como lo que ha hecho el Banco Central, para dar una idea creo que salió en el resumen de prensa, se han colocado 54 mil, señores, escuchen esto, 54 mil préstamos a los diferentes sectores de la economía, principalmente a la pequeña, micro, mediana y a las grandes empresas. Eso es extraordinario. Por eso yo pienso que estaríamos... Eh, un poco por arriba del potencial en el crecimiento. Bien. ¿Alguna otra precisión? Si no, entonces despedimos esta rueda de prensa agradeciendo al señor gobernador Héctor Valdés Albizu, al doctor Ramón González, por la presentación y explicación de los resultados de la nueva base del índice de precios al consumidor. Nuestro agradecimiento a las autoridades y funcionarios que nos acompañaron en esta rueda de prensa y por supuesto las gracias a todos ustedes que nos siguieron desde sus oficinas y sus hogares. Pásenla bien.